Encuentra esta y muchas figuras más en BigBadToyStore.com. Auvelier Review. Hola, ¿qué tal, amigos? Auvelier aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Paleotrex de Transformers War for Cybertron Kingdom. Y este cuate es lo que vendría siendo un Fossilizer. Es conocido, si ustedes son pues seguidores de este canal, que no soy muy fan de los Icers, ¿no? De los Weaponizers, los Modulators y ahora los Fossilizers. No sé, como que algo del concepto no me terminaba de cuadrar. Pero creo que esta es la primera vez que una figura de esta índole me hace clic conmigo, ¿no? Ahora, Paleotrex es básicamente un fósil que se hace pedacitos para poder servir como arma para figuras más grandes o para otro tipo de figuras. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes han jugado con, no sé, con Six Gun, con Cog, con todos esos, los que son complementos de los titanes, con Fast Track, con el drone de Centurión, con, y ahora con los modulators que salieron en Earthrise, ¿no? Que eran Airwave y Ironworks, que eran las bases Micromaster, ¿no? Ese concepto siempre se me hizo un poquito nebuloso, así de así la base, ¿no? Y la puedes hacer lo que tú quieras. Aquí es la primera vez que me termina haciendo clic, porque no tienes algo abstracto, sino que tienes algo muy concreto, que es un fósil de un dinosaurio. Y básicamente están horribles y no creí que me fuera a gustar. Sin embargo, este cuate tiene un yo no sé qué que lo logra, ¿no? Ahora, para empezar, todos los fossilizers que han salido hasta ahorita son predacones. Entonces vean ustedes ahí el símbolo predacón. Y este cuate está, al ser el primero, es como casi siempre son los que tienen la obligación de mostrar el concepto en su ahora sí que en su apogeo. Y pues este cuate incluso podemos ver que trae una especie de máscara de batalla, que si nosotros le ponemos así, que ahorita van a ver a qué nos recuerda. Entonces, si ustedes le ponen la máscara así, vamos a quitarle el garrote. Si ustedes le ponen la máscara así y luego la levantan así, ahí sí, van dos referencias a Robocop 2 que hago en las reviews de Kingdom, pero Dios mío, ¿no? Es casi casi inevitable. Pero ven ustedes las proporciones horribles de este robot. Realmente sí parece como que está hecho de piezas de dinosaurio, dinosaurio fosilizado, iba a decir. Dios bendito, qué horrible, pero está bastante bien logrado, ¿eh? Digo, salvo estos estúpidos taloncillos que no lo sostienen. Pero vean el detalle, como la suciedad en las aplicaciones de pintura, todo esto. Está bastante bien. Ahora, vamos a deshacerlo a sus componentes base. Usted no tiene una transformación como tal, sino que ustedes lo desarman por completo. Vamos a quitar cada una de sus partes y vamos a sacar, sí, incluso su cabeza se sale de ahí. Vamos a quitar esta placa del pecho. Vamos a quitar todo esto de acá. Sus brazos. Así. Ahora, está en sus componentes base. Padre Santo, no me descuestiono esta armadura dorada. Ok. Vamos a poner a Wheeljack como nuestro conejillo de indias. Todos estos puertos que tiene Wheeljack en su anatomía son compatibles con estos cuates, ¿no? Entonces, digo, las instrucciones marcan que ustedes pueden hacer esto con Warpath. Yo ya ahorita ya no tengo a Warpath. Entonces, lo que pueden ustedes hacer es tomar estas partes y esconderlas acá. Ahora sí que los taloncitos forman este poste que se ve acá. Entonces ustedes pueden bajar este conector o subirlo.
es subirlo, ¿ok? Y entonces rotan esto hacia acá. Y pueden darle una suerte de armadura o de garra que se ve aquí. Warpath marca, tiene dos hendiduras en su espalda, entonces ustedes pueden poner una en cada una. Ahora, pueden tomar esta parte que se ve aquí y pueden combinarla con esto que se ve aquí, con esta parte que va a formar la cola del creo que es un raptor, no sé, pero no quiero decir del chocomalvaviscosaurio fósil. Entonces pueden darle un hacha de batalla. O sea, básicamente esta onda es para que ustedes hagan sus combinaciones locas como ustedes quieran. Pueden darle la cabeza de Paleotrex como el mazo. Este mazo está directamente basado en el de Optimus Primitivo de Beast Wars, que salió allá en el 96. Entonces, un buen toque, una buena continuidad. Entonces, pueden ustedes armar a su figura como ustedes quieran. Entonces, si ustedes rotan esto hacia acá, les digo, puede ser como ustedes quieran. Solamente estoy dando sugerencias. Esto es ad libitum, básicamente. Entonces, si ustedes ponen esto acá y lo conectan así y lo rotan, entonces ya tiene para sus dos armas, ¿no? Para sus que formen cañones o pinzas o lo que ustedes quieran. La imaginación es su límite, mis queridos amigos. Ustedes deciden a dónde ir y a dónde no. Entonces pueden ustedes colocar esta parte hacia acá. Todo esto así. Les digo, es un concepto, pues nunca ha cuadrado por completo conmigo, porque pues básicamente al no tener ni un ápice de imaginación, entonces todo esto requiere, ahí está, para que ustedes tengan, para que Wheeljack no solo sea el Doctor Octopus. Ahora Wheeljack no solo el Duende Verde, es el Doctor Octopus. ¡Que me vengas todo el poder del sol en la palma de mi mano, padre! Okay. Dios mío, ya se hizo aquí una convención de villanos del Hombre Araña. Esto ustedes pueden ponerlo como ustedes quieran. Básicamente pueden darle un... Puede ser como ese de las Tortugas Ninja que tiene ahí. O una mochila, si ustedes quieren. O un cañón de boca de dinosaurio. Así. Ay, Dios mío. Qué tontería. Pero qué divertido. Y eso es todo. Ahora, ¿pueden ustedes transformarlo a su modo de fósil? ¿Qué hace? ¡Guaca, guaca! No, ese es... Ah, no, ese es Fossi. ¡Ay, qué güey! Entonces, pueden... Para ponerlo así, esto es el primer paso que deben ustedes tomar. Aquí. Vamos a separar estas uniones hacia acá. Entonces, estas así tienen que ir unidas. Entonces, ahí es como van. Vamos a separar esta parte del hacha hacia abajo. Y entonces, todo esto lo vamos a conectar al el cuerpo principal de Paleotrex, así de esta forma. Ok, muy bien. Y ya, si ustedes se fijan, ahí va agarrando pues más o menos como la forma, irónicamente. Yo me preguntaba, ¿cómo rayos se va a transformar este güey? Pero pues el resultado es mucho más sencillo de lo que uno pensaría, ¿no? Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es tomar toda esta parte. Y esto tiene que ir de una forma específica. Ah, ok, así es como tiene que ir. Estos pequeños postes entran aquí, básicamente. Y se conectan estas hendiduras que se alcanzan a ver aquí a estos pequeños orificios. Entonces, vamos a ponerlos así. Y nuevamente a conectar acá. Ahí está. Hacemos los brazos hacia adelante. Y entonces, ahora ya que tenemos todo esto ensamblado, vamos a tomar esta parte de la colilla. La vamos a poner acá. Vamos a ponerlo acá.
y ya nada más vamos a conectar los brazos, digo, las patas. Entonces vamos a rotar esto que formaba las conexiones al el cuerpo, ¿ok? Así. Y vamos a conectar esto así. Creo que los tengo al revés. ¿Los tengo al revés acaso? Sí, los tengo al revés. Entonces, simplemente que quede esta parte viendo hacia acá. Rotamos hacia acá. Ah, claro, es que están mal conectados, claro. No se preocupen. Horas de sana diversión nomás viendo cómo acomodar las extremidades. Así. Así. Ya nomás conectamos la otra parte acá. Ahí está. Está muy orgullosa ella. Y pero ya lo ponemos en la orientación adecuada. Y ahí está Paleotrex en su modo de raptor fosilizado. Que, ¿cómo rayos? Hay que buscar un buen balance para que no... Ahí está. Y podemos conectar esta parte de... que se cayó. Pero que ya agarré aquí, en la parte de acá de abajo. Entonces, pueden conectar esto hacia acá. Para que forme la parte de abajo del pechito. Y ahí está, Paleotrex ya transformado. Vean ustedes, se ve muy bien. Para mí es un concepto ya un poco más... tiene más personalidad que una masa de robot hecha cuadro o hecha bola para representar una base. Creo que esta es la primera vez que el concepto... me voy a quitar, padre. Esta es la primera vez que el concepto funciona, al menos para mí, como no solo como gimmick, sino también porque lo que obtienes, les digo, no solo es un robot hecho un cuadro amorfo con un cañón o algo que intenta medio pasar por una nave espacial cuando sabemos... Porque no termina de ser armas y no termina de ser un modo vehículo. Este cuate, si ustedes no lo quieren exhibir como armas, lo pueden exhibir al menos como el fósil y se ve divertido, se ve bien, tiene buen detalle. O también las armas, aunque son abstractas, pueden ustedes hacer algunas combinaciones locas con él. Y creo que ahí de ahí viene la diversión, o sea, obviamente de ahí viene. Pero les digo, si ustedes son así cero creativos como un servidor, entonces básicamente la onda, pues como que el concepto no va a sonar muy atractivo. Pero este cuate, la verdad, a mí me gustó mucho la primera vez que recibí las figuras de Kingdom. Es con el que más duré jugando porque estaba viendo cómo podías conectar las partes, qué podías formar. Básicamente, el patrón de juego que ustedes ya conocen de los weaponizers y de los modulators, pero ahora con un extra de que los modos alternos, pues sí tienen esa onda como de, llamémosla, personalidad. Que aunque realmente así como que mucha personalidad no tiene, pero el valor de juego de un fósil, de algo que se ve así medio abstracto, que incluso tú dirías, ay güey, ¿cómo se transforma? Para mí es mucho mejor, les digo, que el robot hecho cuadro o el robot así nomás intentando pasar por una base. Pero ya depende mucho de ustedes, mis queridos amigos. Si a ustedes les interesa este cuate, que la verdad es mejor de lo que yo imaginaba que iba a estar, pueden buscarlo en el link en la parte de abajo de la pantalla en bigbadtoystore.com para hacerse del suyo. Recuerden que tienen envíos internacionales y pago con vía PayPal o tarjeta de crédito. También los invito a suscribirse a este canal si es que no están suscritos y si ya se suscribieron, muchas gracias. Y por favor activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video mío. Soy Aubelierto Martínez, este es Paleotrex, una muy buena figura, sorpresivamente buena, y me despido.